¿Y cuál es tu decisión? Y pues voy a andar contigo arriesgándome a que tu esposa me arme un escándalo y que me, pues también mi imagen y todo eso, ¿verdad? Que me arme un escándalo y todo. Yo quiero el restaurante de la Main, o sea, ya también yo de opinión y pues, ¿cómo ves? No, mi amor, ¿cómo crees que te voy a dar ese? Si ese es con lo que yo me mantengo, con lo que tengo mi familia. Tenemos que abrir más sucursales en otros lugares, vivir mejor en otro lugar. Piénsalo pues bien. Yo quiero eso, ya lo pensé. Mi respuesta es que sí voy a andar contigo, pero quiero eso. Necesito que primero me des una muestra para ver si vale la pena darte ese lugar, porque ese lugar vale mucho dinero. ¡Tómala, papá! ¡Tómala, cachetón! Y se armó la muestra, ¿sí o no? Ajá. Tenemos con nosotros, señores, vamos a recibir... ¡A con Pati! Un fuerte aplauso. ¡Aquí está claro! ¡Fuerte la aplauso, señora mirando. Empresaria! ¡Qué bárbaro! Pati. ¡Hola, Pati! ¿Cómo estás? Hola, bien, muchachos, ¿y ustedes? Dice, no, pues con unos dolaritos de más, ¿verdad? ¿Cómo te está yendo en la industria culinaria? Sí, a ver, antes que nada, Pati, ¿le diste la muestrita que él quería, sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, en eso, la verdad es que sí, en eso habíamos quedado. En eso habíamos quedado, pero ahora tengo, el motivo de mi llamada es que quiero decirles que yo ya me hice mi ridículo aquí con ustedes, y él también, y pues que la verdad es que no ha puesto el restaurante a mi nombre. No, o sea, no te ha dado los papeles, no. No me ha dado los papeles. Ay, amiga, es que era dando y dando pajarito volando. No. Pues tú sabes también que para eso toma tiempo, pero ya para el tiempo que quedamos y que habíamos hablado, ya es para que estuviera... No, pues ya. A lo mejor te vaya... Babalú. La vio bichi, no está bueno. A lo mejor ni tan buena está como se la imaginaba el vato. Babalú. Oye, ¿y sí estuvo de acuerdo entonces de darte el restaurante, el de la Main, ese que tú pedías, el que genera mucho dinero? Sí, de hecho me dio la copia de la llave del restaurante. Ah. Pero no me ha dado los papeles. No, pero mira, tú puedes tener las llaves de mi carro. Pero si tú no tienes los papeles, yo puedo ir a quitarte ese carro. Claro. Hasta te acuso de robo. O como los novios que te dan la llave de la casa para que tú entres, pero nunca te dan los papeles. Ay, qué rico. Tampoco me deja manejar el dinero. No, amiga, ya lamento decirte que ya valiste. Ya va, Balú. No, a lo mejor el vato es de palabra, ¿no? No, a lo mejor quiere otra cosita. Yo creo que no tiene palabra porque yo le estaba mandando mensajes durante hoy en la mañana. No me los contesta, le llamo por teléfono, no me contesta, quedamos que hoy nos íbamos a ver y nada. Entonces yo voy a esperar que pase el día de hoy. Cuando uno me dijo que mañana nos íbamos a ver y si no nos vemos mañana, la verdad es que yo no quiero quedar como una tonta. Pues si no, mira, en todo caso de que él no se presente mañana, ¿verdad? Tú vas, le tocas la puerta a la esposa y le dices lo que pasó. Sí, ya lo había pensado, eso es lo que voy a hacer. Ay, no te creas, estaba bromeando. No, ¿cómo? O sea, oye, Pati, pero ¿esto significaría que vas a deshacer un matrimonio, Pati? No me interesa tampoco. Pero va a haber más oportunidades. Mira, Pati, yo tengo un carrito de lotes. No sé si te interesa. Está medio oxidado. Yo tengo uno de paletas. El restaurante habíamos quedado. No, restaurante. Pues para que abre la boca también del vato. Ay, Pati. Sí, dime. Te deseamos mucha suerte, mi amor. Yo creo que aquí... Eso le pasa a los hombres por hocicones. ¿Qué? ¿Por qué? Por fanfarrones. Yo creo que aquí tienes que pensarla si es que vas a romper un matrimonio o no. Está buena la vieja, sí. Él es el que lo hubiera pensado. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor, si acaso no recibes también el restaurante, ¿no se llama esto también karma? Digo, porque también tú le diste tu cuerpo o lo que él quería por interés, o sea, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Una o varias? No, nada más esa vez. Ah, no, faltan tres. Oye, Steve. Ya para que le dé el restaurante completo. Sí, ya. ¿Y fue bonita la experiencia o no? Pues sí, la verdad es que sí, los dos disfrutamos. Estuvo súper bien todo, pero pues yo necesito la que ponga el restaurante a mi nombre como habíamos quedado. A ver, mira, tenemos a Lupita. Lupe, ¿a ti te pasó algo similar así como Pati o no? No, para nada. No soy tan mensa. ¿Qué te pasó a ti? ¿Pero qué le quieres decir aquí a Pati que te está escuchando? Pati, por favor, piensa, vuélvete inteligente. Hola. Si tú tuvieras ese restaurante, ¿tú se lo dabas a alguien porque se acueste contigo? Por favor, no seas tan ilusa. ¿Sabes qué? Me daría bien mucho gusto saber que ese restaurante lo tiene a nombre de su esposa. Tú cállate, ni sabes. Oh, excuse me.
Para que se te quite lo tonta. Cállate. Para eso habló, para que la tonte. Oye, espérame, lo de... Pero Lupe tiene... No, ¡tonta! Pero, espérame. Digo, Pati. No, Lupe tiene un punto. ¿Qué tal si el restaurante está... a nombre de la vieja. ¿Qué tal si está a nombre de la vieja y no está ni siquiera a nombre del vato, Pati, este? Que, en la torre. ¡Eres una imbécil! ¡No, no! No, y primero dando y dando pajarito volando. ¿Tú crees que la bronca la da de fácil? No. No, Pati, te queremos... Pati, te queremos mucho... suerte, mi amor. ¿Qué te parece si te podemos llamar después para ver qué pasó? Hazle como, está bien. Pero hazle como la bronca la próxima vez con el de así en la mano. Está bien, suerte, consejo. Sí, hombre. Pero tú sígueselas dando, no se las niegues. No, o sea, payaso. Te la... Un día te va a dar la copia del título. No lo hagas, no lo hagas enojar. ¿Por qué? Porque ya está muy cerquita. ¿De ya qué? Ya tiene la llave, al rato le dan el tapete. A la fuerza. Todo el gran cariño que yo te daba, y como un tonto yo a tu lado enamorado. Eso es lo que le pasa a las mujeres por interesadas. Eso se llama karma, señores. ¿Tú qué opinas? ¿Has conseguido un por trabajo? No. Hey, ¿por qué? Por mensas. Aparte. Porque primero dando y luego entregando, pues si no, ¿cómo? Bueno, pero es que a veces uno también hizo una pruebita, ¿verdad, feo? ¡Aló! Yo por eso siempre llevo mi rodillera lista. Te he visto salir con rodilleras de la oficina del jefe. Me van a dar el taladro si no voy a ponerme la rodillera. ¿Has conseguido una chambita o has conseguido un negocito? ¿Por qué no a cambio de otra cosita? 1-855-370-3100, márcanos. Y ahorita seguimos aquí en el Facebook Live. Saludos a todos, nos vemos en Chicago mañana sábado. Vamos a estar el domingo también. Y el lunes en el festival en la Plaza Garibaldi. Va a estar Mamalón, va a estar la banda El Recodo, Gerardo Ortiz. ¿Nosotros? Va a estar El Bueno, La Mala y El Feo. ¿Qué más? Van a estar Los Muecas. No, y vas a estar alguien más importante, tú. Ay, qué bonito. Qué jalado. Qué cursi te viste, güey. Ridículo. Oh, ¿y saben también quién va a estar? ¿Quién? ¡Tu mamá! ¿Y también? La tuya. Ni traicionarme. Qué bonito cantas, Bronquita. Te está pareciendo.